Molt bona nit, benvinguts a Castelló Base Televisió a TV4, la televisió del futbol base de la província de Castelló. Un programa un poc especial perquè no anem a fer el clàssic repàs de les categories perquè, com tots sabeu, degut a la tragèdia de l'incendi que va ocórrer el passat divendres, eh, pues, dijous, perdó, no, no va haver jornada de futbol. Esperem la Federació Valenciana que esta setmana, en breu, ja comunique les dades per a recuperar esta esta jornada. Per tant, al no hi haver competició oficial, només va haver competició oficial en divisió d'honor juvenil, on el Villarreal no va guanyar, va perdre contra l'UCAM Murcia 0-1 i el Roda pues, sí que va guanyar el seu partit 2-1. Però la jornada és incompleta, per tant, no és el moment de posar les classificacions. Però sí que anem a parlar, com sempre, de, de futbol, i en concret anem a parlar de futbol formatiu i d'una part important dels equips de futbol, que és la porteria, esporters. I per això comptem i volem saludar a Lolo Martí Navarro, de l'Acadèmia Bajo Palos. Què tal, Lolo? Molt bé. Com estàs? Pues bé, amb eh? ganes de venir aquí i poder també explicar nostre, el nostre punt de vista d'esporters, que penso que és una, una posició molt especial, que ha que, que treballar-la, i a més eh se podria fer molt més del que se fa en, en els clubs. Uh -huh. Bé, doncs ens ha vingut també acompanyat en Lolo, Salva Orenga. Molt bona, bona nit. Molt bé, molt bé. bé. també porter, no? També porter, de l'Alqueries. Sí, de l'Alqueries. Equip sí. de... Primera regional. De primera regional juvenil. Juvenil. en Lliga Comunitat. Comunitat. Este cap de setmana teniu un partit molt important mm -hmm. en casa de la UD, no se va poder jugar. Sí, però crec que esteu ahí, està sí. el club ahí en posició quasi de jugar el playoff. Mm. Sí, sí. La veritat és que el club, per aquesta part, està apostant molt per, per primer equip, i, i bueno, el, se, se, veuen els resultats, eh, tenen un cos tècnic espectacular i en jugadors de, que veus el palmarès i és espectacular. Uh -huh. I formen tots molt bé un, un grup molt bo. Bé, uh -huh. bueno, pues, perquè parlem d'Alqueries? Perquè la seu dels de, entrenaments, de la formació i preparació Que fa eh, Academia Bajo Palos, que es un proyecto que en septiembre vos va a reunir y va a decir: Tenían que tirar en Daván un proyecto de tecnificación de porteros. Sí, ahí sí, nada no es, porque vam, me van a sentar, me van a hablar y, y, por lo que estaban comentando antes, que la posición de porter eh, es una posición. Un jugador puede jugar en muchas posiciones pero el porter eh, no me soporta fijar, vais de, bajo de los palos. Entonces. eh, van parlar i per pa donar una formació professional i més específica als porters i van veure que n'hi havia, per supost que n'hi ha acadèmies, però que n'hi havia moltíssimes coses a millorar. Llavors vam apostar i bueno, de moment ahí estem arrencant. Mm -hmm. De fet, vosaltres dos, tu encara estàs fent de porter. Jo estic encara en actiu, de porter. No? Estàs en 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 el, el juvenil de l'Alqueria. Juvenil de sí, el meu entrenador Lolo i o sigui, Molt bé. Sí. I te... com te va? La veritat és que molt bé. Titular? Estic estem ahí, ahí batallant. Bueno, és bon senyal, sí. no?, que sí. ja sempre empresa mm -hmm. competència, no? Sí, sí, la competència és molt bona. Sí, molt bona. la veritat. Lolo, tu tens experiència, estàvem parlant abans de fora de micròfon i mm -hmm. molta gent mos veu, mos seguís i segur que dirà, hosti, este Lolo va ser aquell que va guanyar la Liga Promises. Quina és? En el vídeo de segon any en el Villarreal? La Liga de Promises o la Liga de la, de... la de Palma? La de Canàries? No, se va jugar sin Villarreal. Ah, va ser la de Villarreal. Sí, la que encara és... la de Canàries que era futbol 11, si no sí, sí, recordo sí, sí, mal. Sí, sí, sí. I la se... última. Mm -hmm. I se va jugar ara sí en en la ciutat sí. esportiva de Pamesa. Sí. I ahí vam estar jugant i aconseguir guanyar el campionat d'Espanya. Sí, sí. Al final eh, te trobes no? una sèrie de jugadors que estan cotejant en les millors canteres d'Espanya, mm. però el futbol és el futbol, no? i les circumstàncies, les lesions o el que mm. sigue. sigui. No? En el tu caso, por ejemplo, Lolo, ¿por qué no vas a arribar a ser pues mira futbolista? Yo, no te digo yo profesional, mm -hmm. pero ¿por qué no en una primera ref o una segunda ref o incluso yo, una tercera división? Yo acabé ese hice campeonato, que es el último torneo que ni había en categoría Fútbol WIT, porque ya se pas, pasaba a Fútbol 11, y a mí me queda el. Juan en cara era Lavalle, eh, el Infantil Autonómico. De Club Lavalle. Muy mm -hmm, bien. Miguel Canós. Muy Y. Porque muchos más también jugaban en el Cadete. i m'han cridat per jugar ja en infantil autonòmic. Jo, clar, per supost, juguem un any allí, aguantem la categoria en infantil superbé i eh, passe al Castelló, a l'infantil autonòmic també. I allà estic tres anys, que passe cadete de primer, cadete de segon en autonòmic i quan acaba en cadete, per a passar a juvenil, eh, jugué en, en el Nules, que me vaig al Nules a jugar un partit i ja mos tanquen per la... Pero el COVID. Oh. Pasa todo lo del COVID y yo soy en el Juvenil de, de Primer, eh, yo en el, en el Chilches Primer equipo. ¿Qué pasa? Que yo ahí ya compatinaba en ser entrenador en algún campus y veía que era una primera regional, eh, que yo, Basbore, que, que del fútbol no andaba vivir como porter. Y me estaba comenzando a agradar lo de, lo de ser entrenador y entrenar y formar a Chiquet. Y al final, pues va a decir, mira también estaba estudiando en segundo bachiller y tal. i va decidir tirar per esta viva, esta via. Doncs pues anem a veure aquest cartell del campus de Semana Santa i així anar... Eh, vale, deixeu ahí un segonet i Salva mos ho explicarà. Doncs pues mira, Venga, a... aquí està dirigit este campus. Dirigit exclusivament a porters de prebenjamins, benjamins, alevins i infantils. I el que, que anem a fer del 2 al 5 d'abril és fer tecnificació pura i dura de porters, en objectius diaris, per exemple, el dilluns fem juego aèrio, dimarts fem blocatge i caigudes, i per a aquests porters, a part de lo que té el club, que és un entrenador de porters, i inclús alguns equips no tenen, no tenen entrenador de porters, pues que disfruten aquesta setmana, com van fer en Nadal, en el campus de Nadal. Mm -hmm. Me pareix que teniu algun detall, no? Perquè sí. anem a, anem hem portat a ensenyar un detallet. el que porteu. Bueno, a, a, banda de la formació, crec que als jugadors us doneu també una camiseta. Sí. A veure, me, los, me la pots ensenyar? Clar que sí. Així tens la samarreta. Molt bé, molt xula. En, en els patrocinadors uh -huh. i per davant, agafa tu si vols. Sí, sí. de la marca Homa. Sí, molt és guants, elit I ja saques la marca de guants. De ones, sí. patrocina i molt, bon, molt bons guants. Molt bé, molt bé. Guardeu. Era la una I estàvem parlant, eh, Lolo, que el lo que has comentat, Salva, des de Prebenjamins fins als juvenils? Ah, infantil. Infantils. Hasta infantil? Sí. Ah, me pensava que també agarraveu cadets i juvenils. No, van començar perquè, vam, com ja hem parlat antes, per la formació. Per un porter que, que nosaltres l'agarrem des de Prebenjamins, eh, ens estem assegurant que quan passa el futbol 11 ja va ser un bon porter. Llavors, ens apliquem en la formació. A més, eh, també comentar que el campus està obert, per supost, a, a femení. També. també apostem. De fet, en l'acadèmia tenim una, una portera que la totes les setmanes. Uh -huh. I eh, també, que segur que la coneixeu, Carla Gallego, que és la portera del Villarreal B, femení, sí, sí. és entrenadora de, de l'acadèmia i la veritat que està obert al femení, és un, jo a més entrené un club en el que hi hagués femení, doncs eh, apostem per, per totes les persones. I aquests dies, dos, del 2 al 5 d'abril, eh, primer que tot, el que hem de dir és eh, on ha d'anar la gent per a inscriure's. Doncs pues, és molt fàcil. En la web d'acadèmia.jopalos.es podeu entrar i teniu l'enllaç, posar el cartell i posar un enllaç per a inscriure's, un formulari molt senzill i una vegada s'inscriu arriba un correu en tots els passos a seguir i hi uh -huh. ha contacte amb mi. Vale, i els horaris d'aquests dies, perquè estem parlant de la segona setmana de mm. Semana Santa, i valga la Correcte. redundància, però que és festa a la comunitat valenciana. Exactament. És a dir, que no és la setmana clàssica dels tornejos mm. de Semana Santa, Correcte. que és del bueno. 29-30. Aquesta setmana és la segona Exactament. que ja no és per estar a casa ja <laughs> eh, i a obrir Exactament. Ho han ficat la segona setmana perquè normalment la primera sí que n'hi ha torneos de clubs i tal, i és de nou de matí a una. De nou a una. Exactament. Els entrenaments... En Alqueries, el en el municipal de l'Alqueries. Eh, se dividixen en, en tres entrenaments dins d'aixes Se fa una primera sessió, la que se fa una miqueta de tecnificació, ¿vale? tot, òbviament, encarat a, a porteria. Se paren mitja horeta, 45 minuts, per esmorzar, que, que també donen l'esmorzar. I després se fan dues sessions més. Una que és més eh, tècnica, ja en porteria, i acabem en una sessió d'experiència, perquè també una de les bases de l'acadèmia és treballar en base a l'experiència, perquè al final tu en un partit el que et trobes són situacions, òbviament, de partit, doncs eh, treballem en base a, a l'experiència. Mm. Inclús no sé si està previst que passeu algun vídeo als jugadors o no. Exactament. Sí, és que mm. és una llàstima perquè per una qüestió Técnica nada analizar un par de chugales mm -hmm. que seguro que es que vos el fútbol es mantenido en la retina que es que este va a ser el cuarto gol del el tercer, Barça, el, el tercer. tercer gol del tercer Barça gol. contra el Getafe ya un detalle de Soriano que no es muy correcto ¿no? Es un balón o explique porque no se puede fijar es un balón eh, a la esquena, en el cual el portero es a un contra u qué pasa que es una toma de decisión que vais en nuestro punto de vista no sabría de ni a por qué perquè és un valor que el davanter no el té controlat, que ben marca, llavors un porter, una vegada gaix, el, el davanter retalla i fa un gol fàcil per al davanter, però això es podria haver solucionat e aguantant més en porteria i no aixin. Això és molt fàcil dir-ho ara, bé ja, claro. l'acció, <laughs> però tots hem sigut porters i les accions són de les més difícils de... I el principal problema és dubtar. Si ja. dubtes ja l'has liat un poc. I això que segur no ho... pots rectificar, una vegada ixes dos metres ja... El eh, que tu estaves dient, eh, possiblement, el que comentava Lolo, clar, el porter té una demarcació concreta que és ficar-se sí, baix, sí. dels pals mm, sí, sí, i sí. que l'objectiu és que no passi no el que el pilota. Entonces, clar, és que tindré un encert del 100% sí, per sí, era sí, sí. això. I això que segur que vos també en xiquets, segur. Eh, si porters de primera divisió fan estos no errors, sinó és una, una presa de, de, de decisió, és normal que en, en, en la base, en les formacions, també se falle. I mm. al final, l'error és el que et fa millorar. Perquè, I ja, ja no l'error, perquè tu l'error el recordes o no, però l'anàlisi de vídeo d'aquest error és el que et fa millorar perquè tu et pots veure. Entonces, per exemple, en el campus el que fem és gravem tots els entrenaments i el, el segon dia o tercer, perquè a vegades falla algun xiquet i tal, entonces normalment ho fem el tercer, el dijous, agarrem xiquet per xiquet i l'ensenyem mínim dues accions, que ell ha fet mal i ah. la correcció. Ah, molt bé. Entonces, és... No, una... Gravat sobre els mateixos entrenaments, sí. però Exactament. no és un partit real, clar. No, no, una... no, és en, en el campus, en el propi en campus. Després, el campus. Después, lo que fem en l'acadèmia, ja que de que totes les setmanes, a part... Vale, que també heu de saber que l'acadèmia Bajo Palos no només té una oferta de campus de Semana mm. Santa, crec que Nadal ja vau fer alguna cosa, sí. però que dimarts i divendres, divendres també no en Alqueries, a quines hores? Els dimatxos n'hi ha a les 5 i a les 7 i mitja i divendres a les 7 i mitja. També oferiu la possibilitat que qualsevol porter, qualsevol porter, qualsevol porter de la província de Castelló pugui apuntar-se. Què feu ahir? Doncs pues ahir, mira, se basa en grups reduïts, que són eh, entrenaments individuals, per parelles, o màxim un grup, grup de quatre, un entrenador per quatre porteris. Salva, per exemple, està d'entrenador de, de i allí el que se fa és una hora i mitja d'entrenament de, en de porters i ahí el que sí que s'oferta és l'anàlisi de partits. El porter, per exemple, en el seu equip, en el partit, mos el passa i nosaltres li fem estalls, mos la fora d'eixa de hora i mitja i analitzem el partit en ell, perquè ell es pugui veure. Així vosaltres, l'acadèmia com a tal, aquell porter que és alumne vostre, li oferiu la possibilitat de gravar el partit que ha jugat el cap de setmana i el dia següent, o el divendres, el divendres, i si hi ha dos fallos, tres, és que I a més també fem un seguiment als porters d'anar als partits a veure'ls. Per exemple, tenim un xiquet que demana la burrena a el seu partit i arriba el dimarts a l'entrenament y lidiarme el cerros, lo que tengo que corregir, ¿Y el entrenamiento. ¿Y Lolo y Sergio? Pues mira... Eh, es... bueno, eso he tenido que saber que en la pàgina web www.bajopalos.com tot... ¿Es ¿Punto o no? Punto Academia... Es. Bajo Palos Ahí he tenido que saber que está tota la información. Tan del campus, Transparent, con de la... y ahí se sabe perfectament... Ahí están que que els preus, están el preu de la matrícula. Y esa posibilidad, grabar el partit. Está dins del preu. Va, incluso. Está dins. Dins de la... O sea, lo que es la Academia de Dimash y Divendres, Eh, para poder entrenar se paga una matrícula en la cual en el Madrid Preu, que tenían dos opciones de 50 euros o 60 euros, entra la roba, pantalón, camiseta y la sudadera y un par de guantes de la marca del Elite Elite equipo que, que es colaborador y patrocinador. El que es? Ah. Son... No, el Preu es per sesión. Sesió. Tú pagas la matrícula al principio y tú pagas la sesión. Vale. Eh, individual son 35 euros la hora de media, per para 30 y en grupo son 25. Eh, jo quan parlem amb pares, pues li dic, eh, és car? bueno, és el preu que n'hi ha en el mercat, que va a les altres acadèmies i el preu normalment és més alt. és el mercat que n'hi ha, però jo crec que per el que oferim d'anàlisi de, de vídeo, d'anar a el partit, que mos quedem allí i, per exemple, vam anar partit que te comentava Salva, en Borriana. Eh, va ser un partit fàcil, Pero va, tiene dos detalles de un, de un gol en contra y vais a ir el porter, pues cabrechad. Y yo, vamos, esperamos a que se duche y Juanis le diga: Ore, explica, no, porque he fallado yo, no has fallado. Eh, ha sido una toma de decisión que hay que tomarla muy rápido y que hay que trabajarla para que te salga al final automático. No, ya, entonces, el porter Juanis de, de, del SEU-error está que no es de, 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 de ese bucle. Entonces, també és una ajuda que oferim per tra tranquil·litzar i el dimarts o el divendres ja ens sentem, analitzem el vídeo i pues parlem i entrenem en base als errors que, uh -huh. que hagi tingut o les preses de decisió. Molt bé. Eh, Lolo, eh, també estàs en el cos tècnic de la Federació Valenciana de Futbol, no? Sí. En concret, categoria sub-12. Va estar-se'n si fa poc Quino. Quino. Fet, me pareix que la setmana passada se va fer el sorteig. Mm, molt del campionat femení com masculí de sub-12. Com, com, quin nivell tenim en guany? Doncs pues, per ells m'ha tocat un, un grup una miqueta trampa perquè el eh, primer partit és contra Múrcia, que serà un partit complicat però jo crec que la sub-12 tots els anys dona nivell suficient i anem a intentar pues, portar-nos el campionat cap a casa uh -huh. Molt bé Eh, a nivell de... Entenc jo, es eh, Salva, que hi ha porters de tota la província, no? Mm. La veritat és que sí, tenim porters de l'Altico Burna de Salesianos, del Roda, del Villarreal, de l'Alqueries també, i la veritat és que ens sopren sorprenent el nivell, uh -huh. estem disfrutant. I damunt l'Alqueries, eh, com està connectada al camp al costat de la carretera sí. nacional, pues la veritat és que és molt hi ha fàcil, un eh? molt bon accés des sí. de Villarreal és o Castelló, mm. o inclús els que venen de, de València, de, zona de, València, la zona de, València, també. de València, també, no, Lolo? Exactament. El projecte és per a mantindre's, no? Sí. No ha vingut això a dir ui, esto no nos ha ido... Home, també se pot... Pot decisió, mm. però la idea... Mai es... ho sabem, però eh, la idea és no tenim ninguna pressa i jo és el que sempre que parlo en confiança i com a si estem en confiança jo no ho he fet per diners jo ho he fet per a poder ajudar a tots els porters i a la formació de porters i, i pff, el... va haver un moment que l'acadèmia pareixia lo de i divendres pareixia que no hi ha, perquè el que hi no teníem camp, no teníem... Ja. I ja vas dir, fer els eventos, els campus i ja tal. Però vam apostar, vam, vam dir, eh, ho intentem, que no és, doncs pues mira, i al final, doncs pues, així estem, que tenim Eixit. quasi una decena de porters totes les setmanes. Molt okay. bé. I va ser que portem tres, dos o tres mesos, superbé. bé. Mm -hmm el eh, que he de dir és que sobretot hi ha places per a xavals en edat Benjamín i Alevín sí. per al campus de Pasqua, sí. correcte? Correcte. O sea, n'hi ha places en totes, en totes en les, les categories. És per, per edats, per edats. Grups, Exactament. Per edats. Exactament. Sí, més o menys de 4, 5? De, de tres grups. De 3, 4, sí. si podem cada per grup. Per exemple, en Benjamín és la mateixa, n'hi ha que fer sí o sí dos grups, perquè n'hi ha sis porters, ja, ja inscrits. Llavors, Eh, jo no vaig a ficar sis porters d'aquestes edats que tenen sis, set anys en, pa un mateix entrenador, perquè seria un caos quatre dies. Entonces, se van a fer dos grupos dividits en dos entrenadors i que n'hi ha places en tots, en tots els grups. per exemple infantil, eh, ja n'hi ha un grup de quatre, però encara s'oferta la, la possibilitat de fer un altre grup. I a Levin i Benjamín, Benjamín n'hi ha algú més, però a sí que està una miqueta escàs, doncs pues està, òbviament, per fer un grup Pues jo vull que destacar un poc la vostra vocació de, sobretot de que aquí xaval que li agrae ser porter, des de ben menut tingui l'oportunitat de millorar eh, les seues qualitats com a porter, perquè tu saps que eres porter, tu també has sigut porter, tu has estat en el Villarreal i uh mm -huh. sí que ja millor se cuide més, però l'atenció la dels porters, jo, ara poquet a clar. poquet, pareix que els clubs estan donant línies sí, Sí, jo per exemple no? quan jugava també vaig jugar en el Villarreal, no al nivell de Lolo, però sí que teníem un entrenament cada dues setmanes, Tipo que el Ara tram, també, a poquet de sí, però jo, poc a poc. Els clubs van entrant un poc la figura sí. de entrenador de porteros. Hum. Després també ha hecho un tre club que és l'Esportiu, i ahí sí que tenim a Mancio que també entrenador de porteros uh -huh. i bé, i en Alquería es va a arribar, que de veritat que ha encantat. Lolos el meu entrenador de porteros i i disfrute molt en ell. I va uh -huh. en mi per la ja era perfecte. Molt bé, molt bé. Eh, ¿Qué me es posible comentar? Eh, creo que he tenido además eh, una cosa muy interesante ¿no? en la vuestra agenda como academia, que han una batalla de porters. Sí, nada, no es. Andaba a, a vos pero yo, ahora comente. Sí, sí. Pero que estábamos hablando, al final, un porter, eh, el otro día eh, se escribió un porter que es de categoría Benjamín, se sea, eh, inscripción y me envía un, un correo, el pared del porter, y me dijo: eh, Tal chiquet, el sufich. eh, no ha jugat mai com, com, a porter, però vol la dependre si n'hi hagués algun problema eh, per el tema del nivell, me comento jo, el campus està obert per a tots els nivells. Sí, aquest xaval és jugador habitual en el seu equip. Sí, és jugador i, i vol ser porter. I no li, no, no, el seu club no, no l'accepten com a porter o què? El eh, que està començant a ser porter ah, vale. i el xiquet ha sigut el que ha volgut ser porter. I entonces el pare comentava perquè eh, per si hi no ha algun problema de que n'hi ha cert nivell, el, el campus està obert per a tots els nivells yeah. i nosaltres ens encarregarem de posar-lo en un grup que s'adapte més o menys al seu nivell per a que el xiquet també pues, estigui a gust. I per que parlàvem que segurament tots els porters que estan en una, en una categoria alta i en un, en un equip pues, segur que tenen torneos i això és el que fa és tindre una experiència i tal. Llavors nosaltres ho, ho hem organitzat perquè ens van convidar a una batalla de porters del 29 i 30 de, de març en Alacant, en els Fals del Pi, i hem muntat allí, pues, una... anem a fer una experiència que anem... Eh, som cinc, cinc porters de l'acadèmia. De l'acadèmia, de, la, de, de, mm. de, les tres edats de futbol Week. Mm. I, bueno, I, portem infantil també. també. I hem fet... Allí van... se competís per equipos y en FET un equipo de la, de la academia para poder competir allí. A hemos lo que nos dona es que por ters que en el segundo equipo no fan torneos, no, no me en la liga, yeah. pueden tener una experiencia. ¿Y cómo han enfocar anemos a enfócalo. por ejemplo, ya en el tema estoy así el día 29 y el día 29 no se competía, se competía directamente el día 30. Allí hemos alquilado un, un camp, dos oretes para poder entrenar el día de antes, tocar una mequita de bola, y allí lo que han de hacer es lo más profesional posible, una concentración. No andemos allí el quedamos allí en un resort que te parque acuático ni ahora tenemos de ganar pero cuando a hacer porque tenemos vamos a competir y andemos a ganar. No. Mm, uh -huh. Pues no res. Eh, Don burles gracias. No sé si hemos enlazado hem alguna cosa en el. Yo creo que está todo no. tanto o menos explicado. He eh, tenido que entrar en la página web academia palos.es. Coranet. Y <'en> <t 'en> las redes teniu... sociales también importantes. Academia Bajo Palos. Facebook, Instagram. 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 Mm. Bueno, pues es important conèixer esta academia que és Nova de tecnificació de porters, jock d'entrenaments alqueries dirigida okay. per Lolo Martín Navarro i Salva Porenga, que són els dos d'ací de Villarreal, deixina sí. vos coneix la gent, teniu una trajectòria en el món, tu encara estàs en actiu, en el juvenil sí. de l'Alqueries, i a tu te coneix molta gent per els anys que has estat sí. en el Villarreal, el Castelló, inclús en el Club La Vall. Sí. Desitjar-vos que tingueu bona sort, perquè tot el que sigui millorar la qualitat i formativa de, dels jugadors esportes, és interessant i són iniciatives sí. que hi ha que recolzar. Sí, eh? Eh és, ja ho hem parlat, però... Ara, ara després te faré una altra pregunta. Eh, pareixia que, que els porters estaven deixats de costat una miqueta en els clubs, doncs vam decidir apostar i de moment està aixint tot molt bé. Sí, seguiu l'actualitat del Castelló i del Villarreal, no? del primer sí, equip. una miqueta. Sí. Què vos pareix, eh, Gonzalo Cretaz? És un poc la revelació, no? Sí. Eh... Està fent uns partits espectaculars. Està donant la talla que... A ah, veure, no vaig a dir que no sé no s'esperava perquè això no ho he sí, dit no, no mai. No s'esperava, és que en estiu la gent pareix que sí. no estava molt per la... la... Però bé, bueno, està donant el nivell suficient i més que suficient i pues, la gent segur que està supercontenta. Uh -huh. I en el cas del Villarreal, Jorgensen, què tal? A mi m'agrada molt. Sí? La gent al principi no l'agradava a principi de temporada, Yo siempre confío en él y la verdad es que ahora está que en boques. Son por dos casos por sí, sí, sí. ¿no? mm. En las dos la... porterías Gonzalo sí que ve de fuera, De hecho, Gonzalo va a jugar en categoría Benjamín en el Valencia. Mm. Ella es de argentino, pero mm. de familia va a venir así y creo que va jugar... mm. vas a comenzar a jugar en el fútbol base mm. en el en el Valencia. Y en el caso de Jorgensen pues estaba a la talla de porter titular, ¿no? Sí, es sí, competición sí. liguera. En el caso de Filipe yo lo seguís desde que jugaba en el Villarreal B, mm. porque quién ¿Qué temes te que tú. Pues tindrà dos més que jo sí. més o menys i jo ja el seguís i ja se veia un, és un porter en una estatura molt, molt alta que no, això no és determinant però sempre és una ajuda i ja lo que se veu que està en la talla i segur que continua molts anys més I si vos pregunten quin és el porter revelació en guany de la Lliga Espanyola de primera divisió? Jo ho tinc clar Álvaro Vallés de les Palmes Álvaro Vallés, en això també ho van dir una persona també vinculada a la formació de porter. A mi m'agrada molt. I el nom, Álvaro Vallès. Molt segur, el que necessita un porter. Segur, tranquil·litat i, i saber el que ha de fer. I això se és el porter revelació. A mi m'agrada molt. I Para el millor mi, porter... Sí. Uf, va. Després va la pregunta a l'Olo, eh? Pff. O Black. Black. Pots tres. Està lesionat però Courtois. Va venir mi el porter del món. Uf, i... Unai Simón, te diria. Sí? Sí. Te dices a Ter Stegen? Sí. Vale. es pues lo que había comentado el portero de Las Palmas sí, sí. Él te molde de merit pero también te molde de merit el área de deportes que te las palmas sí. que ya no desde de enguany ahí igual un bachuar entuno en Castelló? nicolau no él está, ten, él está en, un ahí tiene un ahí una imagen que yo las palmas eh, c o b o no pues, creo que está en, mm, un, en un jugador de benicarlo que va a estar en el madrid están mm, en las palmas b pues ahí l'àrea de porters de les Palmes, no d'enguany, sinó de fa ja uns anys, té una molt bona formació, forma molt, molt bé els porters i d'allí sent molts mm -hmm. molt bons porters. I lo que el que millor porta ah. a mi m'agrada molt el de l'Aetic Bilbao, la Zabala. Ah, no? Aguirre Zabala. Vaja, sorpresa. <laughs> I, a veure, pues, també el de sempre, Ter Stegu, a mi la veritat que la seguretat que té en els peus és molt... És, un que més m'agrada i ja no perquè siga d'ací del poble, Pepe Reina, que sobretot a la gent major li té una miqueta de... perquè se la juga molt i tal, però al final un porter modern, com, com Pepe, que ja té la seva edat, mm. però que en els peus la veritat que es complís en, en nota. Molt bé. Doncs pues gràcies a Salva Orenga i gràcies a Lolo Martín Navarro. Eh, Fundadores, impulsores de la academia 3W, academia bajo Gracias a las dos. Pues eh, continuemos así, parlan de fútbol, ahora de cuestiones legales que tienen que ver en el fútbol formativo en el segundo blog. Bueno, lo que hemos dicho en el primer apartado, hemos dicho que íbamos a hablar de fútbol, como siempre, fútbol formativo pero desde el punto de vista legal la semana pasada ya hablamos del caso concreto de un jugador del villarreal que está todavía en la web del athletic club pero que no ha podido jugar por una serie de cuestiones de desavenencias entre los clubes. Eh, no nos vamos a referir en concreto a este jugador sino en casos que como bien nos ha explicado fuera de micrófono nuestro invitado está ocurriendo mucho eh, cuando, se cumple la cuando un jugador cadete cumple los 16 años y queremos saludar para hablar de este de esta cuestión con Jorge Montes Gutiérrez, abogado eh, que trabaja en el área especializada en derecho deportivo del despacho Domingo Monforte, abogados de Valencia, es así, verdad. sí, Buenos bueno, días, Jorge, visto. muchas gracias. ¿Qué tal? Yo, yo bien. ¿Sí? Vamos a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Muy este bien. tema que además es controversial. Vamos a ver porque el tema es un poco complicado. Yo no me quiero ceñir a un caso concreto sí. ni a dos, sino quiero hacer un programa un poquito dirigido a todos los padres y madres de jugadores que sobre todo a partir de la edad infantil, cuando dan sí. salto a al fútbol 11 pues evidentemente tienen que progresar. La gran mayoría como jugadores, como deportistas, pero otros ya tienen otra serie de perspectivas incluso. Sí. Profesionales, es así, ¿verdad? Sí. Bueno, en, en el presente caso hay que ceñirnos a lo que es la reglamentación de, del reglamento de la Federación Valenciana de Fútbol, que es lo que, lo que tú me comentas, que son los llamados derechos de retención, que varían según si el jugador tiene, es de categoría infantil, si es de categoría cadete y si es de categoría juvenil. En el caso de los jugadores de categoría ju eh, infantil, no hay ningún problema ni ningún derecho de retención. Eh, cuando un jugador termina la temporada es libre de irse a cualquier otro club. O sea, eso está claro. Un chaval que está jugando, vamos a hablar de un club, ¿no? Imagínate sí. el Castellón infantil de primer año, ¿vale? Ese chaval, eh, cuando empieza la temporada, eh, hay algunos que sabes que van becados, otros que no van becados, pero sí. ese chaval el 30 de junio es libre. Es libre de irse. Siendo infantil de siendo primer infantil, año, no hay ningún tipo de derecho de retención. Vale, correcto. Y siendo infantil de segundo año, lo mismo. Lo mismo. Puede acabar la temporada y el chaval, porque lo ha hecho bien, puede decidir. Puede ser, eh, puede ser por un cambio de residencia, que ese es uno de los supuestos sí. que a veces puede justificar un. Sí. Pero porque se va a un equipo superior o incluso el club también puede decirle a ese chaval, siendo infantil de primer año o de segundo año, que no cuenta claro. con él para Totalmente. la temporada siguiente. O sea, infantil. Sí. Es año a año, para entenderlo. Año año. Correcto. Da igual que sea un figura que un chaval normal. Correcto. No hay diferencias. No hay diferencias. Cadete. Cuando es cadete, en primer año, lo mismo que el infantil. Tiene todo el derecho a irse a final de temporada. No hay ningún tipo de derecho de retención ni ninguna limitación. Pero aquí viene la trampa, que son a partir de la segunda licencia de cadete. ¿Qué dice la normativa? La, normati la normativa dice que si el jugador no comunica los 15 días anteriores al 30 de junio, que no que quiere darse baja del club, quedará ligado al club que se trate si tiene un equipo en la categoría eh, juvenil. Os he explicado muy bien. O sea, estamos hablando de un chaval cadete de segundo año. Cadete de segundo año. ¿Vale? Que sabéis que la licencia tiene está en vigor hasta el 30 de junio. Mm. Antes del 15 de junio de la temporada 23-24... Ese cadete de segundo. Antes del, año, 30, del 30. Antes del 30, suficiente. Los 15 días antes. Ah, los 15 días antes del 30 de junio. Sí, para bueno para ponerlo en perspectiva, son, tendría que comunicarlo el 15 de junio al 30 de junio. Ah, en ese intervalo de tiempo sí. debe comunicar. Tiene que comunicar que quiere darse baja con el club. Que el que, si no, renovado sí, si el club tiene... Sí, si, no, el, si el club quiere, renovado y con, licen, y con licencia juvenil. Vale, o sea, eso es importante. Todos los que nos estáis siguiendo, sí, sí, si tenéis muy importante. un chaval cadete de segundo año, vale, muy importante ese intervalo de tiempo tenéis que tomar la decisión de comunicar al club al club si queréis seguir o no. Pero muy importante también porque se pueda alegar eh, defecto por parte del club, porque tiene la obligación de avisarte antes del 1 de junio, por escrito. El además, el club tiene la obligación de avisarte por escrito el 1 de junio que puedes ejercitar ese derecho de baja. Muy importante. Vale, vale, vale. Pero pasan cosas como las que están pasando. Que están pasando ¿vale? sí. Muchos chavales cadete de segundo año, sabes tú que cada vez en el fútbol es más precoz. Sí. Hay chavales con licencia cadete que están jugando en categoría juvenil, división de honor. Sí. Hay chavales que antes de cumplir los 16 años o a punto de cumplir 16 años, por la razón que sea, tienen ofertas y tienen la posibilidad de firmar un contrato profesional. Los contratos profesionales. Jorge, ¿se, cumplen, ¿se tienen que firmar o los puedes firmar cuando cumplen los 16 años? A ver, aquí hay que remitirnos al Estatuto de los Trabajadores, porque de normal a los jugadores, a partir de los de 16 años, se les suele aplicar el Real Decreto 1006-1985, que, eh, bueno, que regula el ámbito laboral de los deportistas profesionales, pero su artículo 21 establece... Que en lo, en lo que no esté dispuesto en ese real decreto, que por cierto no establece la edad mínima en la que un jugador puede, puede empezar o formalizar un contrato de carácter profesional, se remita al Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, para que nos entienda la audiencia, ¿cuándo un jugador puede suscribir un contrato de carácter profesional? Tiene que tener necesariamente 16 años. Necesariamente 16 años. Sí, anteriormente de ninguna forma puede suscribir un contrato de carácter profesional. Y de 16 a 18 años es necesario el consentimiento de los tutores legales. Vale. Obviamente. Si tú eh, tienes esa licencia que estábamos hablando antes de esta pregunta, de segundo año, con esa finalización el 30 de junio, con esos plazos que has marcado para seguir o en el club, tú cumples tus 16 años antes, un 7 de febrero, y hay un contrato de profesional encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Mira, qué el... pasa, ¿Qué? vaya, vamos a ver, qué, qué está sucediendo. ¿Qué, lo que está sucediendo. Pues en este caso, como ya hemos comentado antes, tendríamos que tener en cuenta los derechos de retención que en este caso tendría el club. Por lo tanto, en un principio tendríamos que esperarnos al 15 de junio, en el intervalo del 15 de junio al 30 de junio, para que el jugador pudiera irse libre. Pero, ¿qué pasa? Ha habido una serie de decisiones del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol, en concreto una del 20 de septiembre de 2018, que dicen, oye. Mmm, Estás privando del desarrollo futbolístico a un jugador joven, o sea, le estás privando de suscribir un contrato profesional teniendo una licencia de carácter aficionado, le estás perjudicando muchísimo su trayectoria y su carrera. Entonces, ¿qué hice esa resolución? Que en esos casos, un jugador que tenga licencia de carácter aficionado. Pues, si le ofrece un contrato profesional y el club en el que está no se lo ha ofrecido, pues tiene todo el derecho del mundo para tramitar la baja y suscribir el contrato de CAT. Si el club de origen le ha ofrecido un contrato profesional, ¿qué contrato prevalece, el del club de origen o el club nuevo, entre comillas? Pues aquí se aplicaría el principio de autonomía de la voluntad que está consagrado en el derecho español. Al final, es como un tra el jugador es como un trabajador. ¿Y un, club de, ¿Y un club puede ofrecer a un jugador cadete de segundo año con 16 años recién cumplidos un contrato profesional por seis años de duración? ¿Por seis años de duración? Como bueno. se ha publicado, ¿eh? Se ha publicado eso. Yo no sé si eso se puede hacer o no. Yo entiendo que va renovándose en función de la licencia que tenga porque no puedes tener suscrito un contrato a un jugador de licencia cadete para seis años, luego te, lo tendrás que adaptar a juvenil, okay. lo tendrás que adaptar a profesional. Uh -huh. Pues vamos a la segunda pregunta que era cuando un jugador puede firmar su contrato profesional, ya la has respondido, sí. pero vamos a la tercera pregunta y yo sigo un orden para que se quede, sí, sí, no para te que quede todo claro. Un jugador, ya damos ese saltito, licencia juvenil, sabes que son tres años. Sí, son ¿vale? tres años. Por poner un ejemplo, acaba, la, acaba un chaval juvenil de primer año, acaba contrato, acaba mejor dicho la temporada el 30 de junio y quiere irse a otro club. Estamos hablando de un chaval normal y corriente, sí. ¿vale? Un chaval que juega en primera juvenil, en preferente juvenil o en segunda juvenil. ¿Puede hacerlo? ¿Puede irse durante la temporada en marcha o tiene que esperar a que concluya? Pues mira, aquí se aplica la excepción eh, que hemos dicho antes, de que teóricamente el jugador quedaría ligado al club por, en virtud de los derechos de retención del artículo del Reglamento de la Federación Valenciana de Fútbol, que en concreto es el 143 en principio tendría que estar tres años. Es que tú imagínate, tres años en el mismo club y tú queriendo darte baja. ¿Qué pasa? Se prevé que tú le puedas dar la baja, que en este, que en este caso el club puede negarse, o que puede suscribirse un acuerdo entre el jugador y el club para que dicha licencia dure do, uno o dos años, es decir, que no dure los tres. Y aquí yo si fuera el jugador, yo alegaría lo dispuesto en el, por el comité jurisdiccional de la... De la red, claro, al final. Hombre, en categorías más o menos de un nivel normalito, se supone que un chaval el 30 de junio acaba el año, su vinculación con ese club, y no, si, el club, si el chaval quiere irse, se va, ¿no? Se, se, se va sin ningún problema, ¿no? ¿no? No creo que el club le ponga problemas. Bueno, te sorprendería, ¿eh? Los ¿Sí? clubes suelen... Sobre todo si es un futbolista que está destacando y que está deslumbrando, sí. claro, tú al final es, es tu patrimonio, sí, patrimonio. Pero estamos hablando de jugadores más normalitos. Sí, jugadores más normalitos no suele haber pegas, no suele, pero... Uh -huh. A partir de qué edad un jugador menor de edad puede establecer un acuerdo con un club sobre su pertenencia al mismo. Por ejemplo, un infantil suscribe un acuerdo con un club que le sustenta la formación, la estancia en una residencia, ficha. Este acuerdo con un jugador en etapa infantil, con un club, llámese Villarreal-Valencia, porque tienen una residencia, le está financiando los estudios, etcétera, etcétera, el acuerdo sería más allá del de año, siendo que no es posible. Bueno, que... no, a ver, Esto es, es que no, no entramos dentro de contratos laborales o profesionales. Eh, cuando un jugador es muy pequeño, o sea, tiene edad de 13, 14, 15 años, pero tú crees que tiene mucha proyección profesional, tú lo que le ofreces es un contrato atípico, de carácter civil. Es decir, el jugador tiene unas obligaciones, el club tiene otras contigo. Por ejemplo, el jugador se compromete a disputar partidos con el equipo infantil y a cambio el club se compromete a darle gastos de alojamiento, gastos de transporte. Es decir, no es un contrato laboral, pero es un contrato por el que el jugador, muy bien. con el consentimiento de sus padres, obviamente, y el club pueden formalizar como una especie de pertenencia. Correcto, muy bien. Es, esos en esas edades tan precoces, ¿no? Como claro, edades precoces. Como infantil ahí. Sí. Pero ahí el, el, el chaval sí que puede decidir marcharse. Hombre, es que es claro. Lo único, si, no está a gusto. si no está a gusto, pues lo que hemos dicho en las licencias, del tema de las licencias. Tú puedes darte de baja a, final, a, final, a la finalidad de la temporada. ¿Qué ocurre aquí? Hay veces que los clubes, en esos contratos atípicos, eh, establecen una serie de cláusulas que penalizan en el caso de que el jugador. Eh, rompa el contrato, pues por ejemplo, una indemnización, vamos a ponernos, de 500 euros, si el jugador decide irse a final de temporada. Como aquí se aplica el principio de libre autonomía de las partes, uh -huh. las partes pueden disponer, mientras no sea abusiva, claramente, pueden disponer lo que ellos convengan. Uh -huh. ¿Y un cambio de residencia justificado puede ser motivo suficiente para que sea un condicionante extradeportivo, para que un jugador con menos de 16 años, de 16 años pueda cambiar de club? Pues mira, aquí se aplicaría eh, el artículo 19 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Eso regula eh, a nivel internacional las transferencias internacionales de menores de edad, que prohíbe cualquier transferencia de un jugador menor de 18 años con algunas excepciones, como me comentas, el cambio de residencia de los padres, siempre que sea eh, por un motivo no futbolístico. Es decir, no, eh, si tus padres se van a Villarreal, porque tú has fichado por el Villarreal, esa transferencia no puede darse. Esos padres tienen que haberse ido a Villarreal por motivos de trabajo del padre o por, o, por motivos familiares, pero nunca futbolísticos. O sea, si no, no se puede efectuar la transferencia. Luego hay otras excepciones, como que, no haya una dist que, el, que el club se encuentre en otro país y el jugador en otro, y no haya una distancia de más de 100 kilómetros, es decir, que el jugador se encuentre a 50 kilómetros de la frontera y que el club se encuentra a 50 kilómetros de la frontera, y que el trayecto no supere los 100 kilómetros. Luego están razones de carácter humanitario de un jugador pues, que ha tenido que huir de un país por problemas políticos, y que solicita asilo, y luego está lo que es el programa de intercambio, es decir, que un jugador menor de 18 años efectúe un programa de intercambio. Véase, por poner un ejemplo, con... Un club eh, con una universidad francesa, un programa de intercambio de cate estudiantil, pues el jugador puede ser transferido. Uh -huh. Esos son los supuestos. Uh -huh. eh, has comentado por razones humanitarias, hay bastantes chavales de ucranianos jugando en equipos de la comunidad valenciana. Claro. ¿Cómo se tramitan las fichas? Porque a veces eh, hay problemas. Las fichas, el, otro, el año pasado vino aquí gente de clubes con una población de municipios mmm, con muchos extracomunitarios que se pueden tirar. Meses y meses para conseguir no, no, claro. Eso... licencias y sin embargo te... no sé, en estos casos parece que la cosa va más rápida. No lo sé, pregunto. Es un proceso muy complejo y, y vamos con toda la situación de desastre que están sufriendo en su país. También tienen que recabar datos de, de los clubes de origen. Tienen, luego tienes que ver en qué categoría exacta pones al jugador porque hay veces que hay... Como, es que son países que hay tanta desinformación. Y tanto caos, pues por eso se complica muchas veces la, la tramitación de la licencia. Uh -huh. Todas estas situaciones que hemos comentado antes eh, está claro que tienen que ver un poco por los ingresos a futuro que pueden obtener los clubes cuando tienen esas instalaciones espectaculares, ¿no? Incluso más de una vez, algún club puede justificar tener una cantera o unas instalaciones las más modernas del mundo precisamente para luego obtener beneficios, ¿no? Claro, al final las canteras se están convirtiendo en las canteras es que son inversiones, ya no a justo. Es, pero ya no es como antes, ¿no? Cuando no. decías el Athletic, el Athletic es el equipo que tiene más canteras, no, son la Real Sociedad, eso se acabó. Eso se ha acabado. Es que al final los clubes para competir con los ingresos tan salvajes que tienen los clubes de la Premier necesitan sacar a los, a la, a la, al, o sea, los activos de la cantera. O sea, tú no puedes competir por, por vamos a poner un ejemplo, con un Bournemouth que Es un equipo de la categoría baja, bueno, de la parte baja de la Premier, porque es que tiene más dinero que tú y tú eres el sexto séptimo equipo de la liga. Al final tienes que tirar de la cantera, tienes que. Y, y por eso se, se establecieron los derechos de retención de los jugadores. Al final esto viene motivado porque tú has, cri, eh, tú has criado a un jugador. Tú, vamos a proponer un, un ejemplo: tú has fichado a un jugador con 11 años. Uh -huh. Y ha permanecido en tu club hasta los 16 años. Le has pagado la educación muchas veces. Le has pagado muchas veces también el alojamiento, los transportes. Has hecho que progrese. Y ahora va a llegar un club. Y, y por prometerle cantidades económicas salvajes o, o algún, sí, sí. algún tipo de derecho... Pues te, te lo robas. Es que claro, lo... pero ahí, por ejemplo, eh, lo normal sería que el club que le ofrece el contrato profesional a ese jugador se ponga de acuerdo con el club en el cual ha estado en esa etapa y que alcancen un acuerdo sí, hombre, para futuras claro. ventas, ¿no? Claro, hombre. Es, sí, es lo que se llama un acuerdo para que, que haya paz. Claro. que haya paz entre el club, que porque... salgan todos beneficiados, claro, los es que... clubes y el propio jugador. Sabes lo que pasa, es que se puede aplicar el revanchismo, o sea, tú me has hecho este con este jugador y a lo mejor a la siguiente que yo pueda te lo hago con otro. Claro. Y para evitar eso los clubes normalmente dialogan, normalmente. Ya. Oye, estos derechos de retención no tienen que ver con los derechos de formación. No, no Explícame, tiene por ejemplo, vamos a ver un caso concreto eh, Pablo Fornals, jugador de Castellón, ha jugado criado en etapa infantil, estuvo en la cantera del Club Deportivo Castellón, más tarde estuvo ya en el Villarreal, luego del Castellón se pasó al Málaga. Eh, cuando hay un traspaso de un equipo, en este caso de la Premier, a un club español, eh, ¿qué porcentaje son los que tiene derecho el club formador? Bueno, aquí se aplica lo, lo dispuesto en el artículo 20 y en el, y en el anexo número 4 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. Ello que establece que la primera vez que inscribes a un jugador como profesional y en cualquier transferencia a un jugador entre club y club, ya sea cuando ya es profesional, siempre que tenga eh, menos o igual de 13 años, tendrás que pagar una serie de indemnización por formación, que es los derechos formativos que tiene cada club. ¿Cómo se calcula en eso, es, esa indemnización? Vale, tú tienes que indemnizar a todos los clubes en los que haya estado el jugador objeto de la transferencia desde los 12 años hasta los 21 años, por poner un ejemplo. Y por tramos de edad son porcentajes diferentes, ¿no? Sí, eh, claro, y también se aplica lo que es el mecanismo de solidaridad. Explícame está por un lado la indemnización por formación y luego está el mecanismo de solidaridad, que es el siguiente artículo del Reglamento sobre el Estatuto de la Transferencia de Jugadores, que va el porcentaje eh, de el porcentaje de la transferencia va, va variando según la edad. O sea, 12 años es un porcentaje pues, un porcentaje y luego cuatro años después es un porcentaje distinto. Uh -huh. Y también hay que tener en cuenta que, lo, que la indemnización por formación varía con respecto a la, a la confederación en la que te encuentres. Claro. O sea, no es lo mismo una indemnización por... No se calcula una indemnización por formación de la misma forma en el caso de que sea un club de la UEFA, el que haya formado al jugador, que que sea un, un, un club de la CONMEBOL. Y cuando se produce un traspaso entre dos clubs, el club que forma, donde estuvo ese chaval de 12-16 años... ¿Cómo reclama lo que le corresponde? ¿Es automático el ingreso? Es automático. O sea, ese dinero, o sea, ese dinero que le paga el Real Betis al West Ham, que son 6 millones más 2 millones en concepto de variables sí. que nadie entiende, ¿ese dinero cómo llega a las arcas del Club Deportivo Castellón en este caso? Pues mira, en este caso, cuando te hablan de que una transferencia ha sido de 30 millones, es sí. que también se tiene en cuenta esta indemnización. O sea, va implícita. Y, y lo que se hace es eh, el jugador ve en los clubes en los que está el jugador. Eh, el club ve los clubes donde está el jugador y sabe que tiene que indemnizarlos. Porque si no, el, el club que la ha formado puede reclamar: Oye. El comprador, sí. El club comprador. O sea, el club comprador, claro, el que tiene que pagar. Porque el club que la ha formado el jugador puede decir: Oye, tú no me has pagado y yo he formado a este jugador de, de tal fecha a tal fecha. Pero el club. Comprador le paga esos derechos al club directamente. Directamente. No es que la UEFA coge el dinero y lo no lo sé no sé cómo funciona esto. Yo me, bueno su suele ser suele ser el club el club que realiza yeah. la transferencia, o sea la obligación es suya. Uh -huh. Oye y existe algún modelo en Europa donde las reglas de juego en las relaciones contractuales con menores de edad sean más claras que en España? Que estén más claras, no. Al revés. Es más confuso. Más confuso y a la vez más estricto. Por ejemplo, estricto. en Francia, sí. es muy, muy curioso porque la, la, bueno, la reglamentación francesa establece que el, el jugador joven eh, tiene que suscribir una serie de contratos antes de ser profesional. Por ejemplo, a los 15 años, por ejemplo, tiene que suscribir un contrato de aprendizaje con el club. Y además se establece. Que el primer club con el que suscriba un jugador un contrato profesional tiene que ser el club formador, obligatoriamente. O sea, tú imagínate mm. la, la cantidad de, de bueno de controversias que ha generado esto. Sí, sí, sí. Bueno, pues más o menos hemos estado aclarando, no sé si hemos dejado alguna cosa en el tintero, no, o no sé si hemos generado más confusión todavía. <laughs> creo, que no, ¿eh? creo que no, creo quedado... que no bien claro porque has sabido un poquito dentro de la modalidad fútbol 11 que sabes que los chavales sí. cuando son alevines pasan a infantil pasan a la modalidad fútbol 11 has dejado muy claro las tres primeros años sí. vale jugador es libre es correcto sí. no pero a partir de cadete de segundo, de segundo año, año es cadete. cuando viene ya el problema el problema el problema porque luego ya y tú qué aconsejarías si te dedicases a la representación de jugadores yo qué aconsejaría lo primero en, eh, a los 16 años del jugador mucha precaución, muchísima. Tener muy claro si quieres seguir en el club, si no quieres. ¿Eso cuándo? Eso en el año, eh, cuando, en, el año cuando, en el que cumples 16 años. Cuando empieza la temporada. Sí. O sea, en el mes de septiembre en ya el, debes tener más Sí, o menos, en el mes de septiembre tú ya tienes que tener claro. Claro. Tú ya, ya tienes que que estar, cumplir. porque encima, es que luego te... y porque luego vas a y, en, y sobre todo cuando vas a cumplir los 16 años antes del muchísimo, 30 de junio? muchísimo, claro, porque es que luego te, con la licencia de tipo juvenil es que te puedes quedar ligado hasta tres años si el club quiere. Bueno, se podría, pero es que tendrías que entrar a, eh, a, un, as, a un asunto legal, es que al final tendrías que estar pleiteando contra, contra el club con la polémica de que no puedo no puedo irme a donde quiero porque me sujeta este derecho. Y sería complicadísimo. Uh -huh. Si no hubiera habido un contrato profesional encima de la mesa, eh, este, este chaval en concreto eh, hubiera seguido jugando en el Villarreal. Es correcto, porque el Atlético en este caso sin contrato profesional claro. no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer hasta hasta salvo que comunique del 15 de junio al 30 de junio correcto. que se quiere ir y ahí ya a la siguiente temporada ya podría jugar con el Atlético. Ya, ya 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 muy bien. Y es cosa habitual. Os llegan, ¿qué, qué, qué tipo de casos os llegan a, al, al despacho de, de temas de formación de, de jugadores. Bueno, ahora estamos ¿Qué, en. Está un... de moda. Ha habido mucha, hay mucha, hay mucha polémica en este caso, hay mucha controversia. Eh, pues, yo, pues sí, sobre todo de, de jugadores que, pues que se, se ven en, en este limbo, en este limbo de qué puedo hacer, puedo resolver mi contrato, puedo. El contrato no, porque no puedo suscribirlo. Mi licencia, puedo irme a este club. Entonces, y además es luego cuando vienen las preocupaciones. Nos comentó una persona que se dedica al mundo de la representación que cada vez más eh, están habiendo, como hay más agencias dedicadas a la representación de jugadores, la consecuencia es que cada vez más hay jugadores de menor edad con representante. Así ¿Tú eso es. cómo lo ves? <laughs> Este tema es farragoso, desde luego. Eh, es que los agentes tienen, cada vez tienen que captar jugadores más, más jóvenes. Correcto. Porque es que, claro, es que, es que te los roban. Es que, claro. es que al final y al cabo, lo, cuando tú, por ejemplo, vas a un jugador de 15 años y te ves que ya tiene agente y que ya. Y, meno y menos sí. y menos. Y menos. Y bueno, y, y aunque. Y aunque ha prohibido. O sea, aunque el reglamento de agentes de jugadores ha, ha dicho que el único contacto que puedes hacer con un jugador. Que sea, eh, el, o sea, solo puedes contactar con un jugador que esté eh, a punto de cumplir los 16 años y los seis meses anteriores a cumplir los 16 años. No sé si me explico. Uh -huh. Es decir, si un jugador tiene 14 años, un agente no puede ir a contactarlo, bueno, aparentemente. Luego ya sabes que varía la cosa. Eh, y oficialmente ese, ese primer contacto solo se puede dar los seis meses anteriores a los 16 años. Uh -huh. Oye, ahora que nos acercamos ya al último tramo de la temporada, te voy a hacer una pregunta que no sé si sabrás tú o depende de cada federación. Hay, hay jugadores que pueden tener ficha con el equipo filial, vale, con el equipo juvenil, pero que sin embargo, dada esa precocidad, están jugando con el primer equipo en categoría primera división, segunda división. ¿Llega la fase de promoción de ascenso del filial o del juvenil? Ese jugador con ficha filial o juvenil eh, puede jugar esa fase de ascenso si ha jugado con el primer equipo un número determinado de partidos. Bueno, y de hecho en el, en el. Te lo digo por el caso de, imagínate el Barça B. Yo no sé, la Mil Yamal, no sé si tiene ficha del filial o la, no. La Mil Yamal tiene ficha del filial, que está con, un dos, con el 2 al 27, por ejemplo. ¿Podría jugar la fase de ascenso de primera ref? Si el Barça B se clasifica entre de los De hecho, ya, ya no ha habido precedentes. Si no, Araujo, por ejemplo. Araujo. Bueno, Araujo creo que ya estaba en dinámica primer equipo y jugó una fase de ascenso. Munir por ejemplo. Munir sí. Sandro que, que, que debutaron con el primer equipo del Barça jugando varios partidos y luego el Barça B los metió a jugar el playoff. ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Porque... Aunque hayan jugado más de un número determinado de partidos con el primer equipo. No, ahí ya, ahí ya hay un límite. Por eso Por eso. Hay un límite ya establecido. Pero que vamos, eh, los clubes a veces hacen lo... Eh, <laughs> juegan mucho con eso, los clubes. De no juegues tantos partidos porque a lo mejor eh, claro. ya no puedes jugar, y ya, ya te perdemos para el filial. Entonces eso lo tienen mucho en cuenta. Los mm. clubes están muy profesionalizados. Eso. Y en cuanto a normativa autonómica de la Federación Valenciana de Fútbol, hay un plazo límite para inscribir a un jugador. Creo que es... Bueno, ahora mismo no lo recuerdo. En abril más o menos creo que es la fecha de cierre para dar de alta a un jugador en cualquier equipo. Sí que es cierto que hay ciertas limitaciones porque un jugador, si ha sido convocado o jugado, mejor dicho, jugado en ocho partidos, no puede jugar en la misma categoría, tendría que jugar claro. en una categoría superior claro. o en una categoría correcto, inferior. Correcto. ¿Hay algún vacío legal por ahí que se nos escape o hay algún fallo que digas? Hay un detallito de la federación que debería pulir que yo... para conseguir sobre todo la... La, la competitividad. Hombre, la, yo creo que la Federación Valenciana tendría que poner mucho el foco en este asunto. O sea, tendría, para evitar que algunos equipos tengan ventajas competitivas, por lo que me has comentado, un jugador que ha jugado partidos ya y que está para, para otra categoría y que luego tú me lo utilices eh, en una categoría inferior. Sí, yo creo que tendrían que subsanar esto. Eh, ¿Cómo lo podrían subsanar? Yo ya ahí no, no. no me meto. Muy bien. Pues nada, Jorge Montes Gutiérrez, abogado del despacho Domingo Monforte Abogados, especializado en derecho deportivo. Cada vez más trabajo, más demanda y más ahora con el fútbol femenino. Hombre, claro, ¿no? más volumen. Recientemente han, han inaugurado la, su primera liga de carácter profesional, que hasta, hasta hace poco. Eh, estaba ligado a la Real Federación Española de Fútbol y ahora han creado un ente independiente. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. A ti. Bueno, pues esperamos haber aclarado un poquito las dudas y aquellos que tengáis hijos en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, ¿no? que es la edad entre la época infantil, cadete y, y juvenil. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, y suerte. Gracias. Pues a todos vosotros, nada, comentaros que esta semana que viene no va a haber... Programa en Castellón Base Televisión. Comenzamos las fiestas de Castellón de la Madalena. Vamos a ver cómo la Federación resuelve eh, esta cancelación de la jornada. ¿Qué harías? Con esta jornada que se ha suspendido por el terrible incendio. ¿Querías? ¿Retrasar la competición o conceder una fecha X límite para jugar la jornada que se ha aplazado Oye, claro. para que no se altere... Sí, la competición. por supuesto, no se tiene que retrasar mucho tiempo porque al final los clubes y eso que no son clubes que juegan claro. competición europea o que juegan competición coopera, sino ya imagínate, pero no tiene que demorarse mucho. O sea, tienen que encontrarle un hueco porque habían dicho 15 días, pero claro, hay que ver luego los campos de fútbol municipales no, no, claro. si están a disposición por de tantos clubes porque estamos hablando de una jornada completa. Claro, claro. Es que se ha suspendido toda. Se ha suspendido toda. No toda. estamos hablando de dos grupos, no, no, toda. Oh, ella es, es complicadísimo, claro, porque tienes que tener en cuenta eh, que, esta, eh, que los, lo que has dicho, que en los estadios se pueda jugar, que, que los clubes puedan disputar ese partido. Bueno, y, 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 y ten cuidado con las licencias, que hemos dicho. Claro, ten cuidado con las licencias, porque si lo pones en una fecha Tú imagínate eh, que, que entra dentro ese limbo en el que el jugador no sabe si va a seguir, si no va a seguir y, y empiezan los problemas. Eso es interesante. Yo creo que las ligas, más o menos, si se retrasasen una semana, no llegaríamos todavía al 1 de junio, pero estaríamos rozando. Sí, es que hubo, hubo ese problema. Hubo ese pro sí. Por ejemplo, eh, cuando la liga se retrasó a verano. Correcto. Y, y la premier vamos en la Premier hubo, hubo jugadores que. ¿Sí? que por ejemplo, fue, eh, me, creo que si no me equivoco fue Ryan Fraser, que extinguieron su contrato y decidieron no jugar. Y, y, y se suponía que la, que la competición en la que se habían enrolado seguía, pero como su contrato expiraba el, el 30 de junio, dijeron, oye, yo no quiero seguir aquí, yo, no, yo aunque haya más jornadas de liga, no juego. Claro, y acuérdate la famosa fase final de la Champions que se jugó en Portugal, ¿no? sí. ocho equipos, que lo que se jugó en julio. Sí, sí, en julio tirando para agosto. ¿eh? Por eso. Eh, por, por eso, cuanto antes hagas la jornada, mejor. Porque... Mejor para evitar problemas. Y además, es que empieza el mercado de transferencia. Es que empieza el mercado. Mm. Incluso bueno. a, a los más jóvenes también, porque sí, ya sí. has visto que con 16 años ya están suscribiendo un contrato de carácter profesional. Sí. En el mail que se envió el viernes se ponía 15 días. Desde, este, desde hoy hasta sí. en adelante, 15 días. Pero claro, el problema es que ahora. Estamos hablando de fútbol amateur, fútbol aficionado. Vienen sí. fiestas, vienen fallas. Ya, claro. Muchos equipos quieren aprovechar en Castellón el 17 de marzo para jugar. ¿Ahora qué pasa? <laughs> es complicado, claro, ¿eh? A ver. Muy complicado. Bueno, esperemos que la federación, que tiene técnicos de sobra, que lo pueda resolver bien. Pues gracias, Jorge. Perdona por esta no interrupción. Nada, no, no te preocupes. Vale. Pues nada, lo dicho, el lunes que viene nos veremos y ya nos emplazamos aquí seguramente el 18 de marzo. Muchas gracias, muy buenas noches.